Bueno, se viene 17 y 18 de mayo en el Ángel Bustelo Mendocán. Seguramente han visto las imágenes que hablan de lo que se viene, que es esta expo de industria, cultivo y medicina del cannabis en la provincia de Mendoza. Lo dijimos, vamos a hablar con Valentín Estradela, que es el productor general de la expo Mendocana. Ahí vemos algunas imágenes y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Valentín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, con un poco de frío por el día nomás. Sí, con el frío. Bueno, está bueno tenerte acá para hablar un poco de, primero, antes que nada, hablar un poquito en sí de lo que es la Mendocán, porque, bueno, son dos jornadas en donde van a haber distintas actividades y muchas ahí en el Ángel Bustelo, ¿no? Así es. Contanos. Tenemos ya más de 45 expositores, estanes, que van a estar en la feria exponiendo genética de semilla, medicina, insumos para la agricultura, para el cultivo, médicos, como ya dije, empresas que ya se están desarrollando en otras partes del país, las asociaciones de cultivadores, asociaciones civiles, abogados, muchísimos, todos los referentes o muchos de los referentes van a venir a Mendoza, quieren venir a Mendoza a contar lo que está pasando en el país. También tenemos más de 30 charlas de profesionales especializados en el tema cannabis. De vuelta, parte de los expositores y médicos que vienen a charlar, a dar sus explicaciones de por qué creen que el cannabis ha avanzado y puede dar beneficios a la salud, como estamos fomentando en la Mendocán. Bueno, sin duda se entiende que va a ser una gran cita para muchos, más allá de los expositores, de quienes van a ser parte de, en sí de la, esta Mendocán, de esta expo de la industria del cultivo y también la medicina del cannabis. Y está bueno esto que hacías referencia a vos de médicos, abogados, porque sin duda todo tiene que ver con esto, en cómo ha avanzado y por ahí en... Digo, porque mucho se habla de, a partir de las personas que pueden cultivar, que están autorizados para cultivar y que de pronto tal vez frente a una situación con la justicia pueden tener algún tipo de inconveniente. Para eso vienen estos profesionales. Así es, para dar el vienen asesoramiento. Asesoramiento, ¿no? Vienen a acompañar a todas las asociaciones civiles que se quieran formar para poder brindar la medicina a los pacientes que la requieran. Para pedir, tener la autorización, y no tener ningún tipo de para explicarnos toda la situación que está pasando en el país actualmente, cómo viene la ley, si va a haber modificaciones, si no, para ponernos en un contexto y darnos las herramientas que todo el mundo puede llegar a necesitar para interiorizarse y tratar de avanzar en la industria del cannabis. Se habló en estos últimos meses del Reprocam, que el nuevo gobierno tenía como los ojos puestos en las autorizaciones que se habían dado en este registro, ¿no? Así de, es. De productores de cannabis a nivel nacional. Ustedes como parte de esta industria, porque lo vamos a definir así, sí. ¿Qué datos tienen en relación a eso? No, solo lo que se ha dicho públicamente, no se ha avanzado mucho más. No han entrado en revisión todavía los casos, que 90.000 casos que decían que iban a entrar en revisión. Todo va evolucionando y tenemos que esperar. Tenemos que esperar la nueva normativa, lo que salga, pero en principio... No hay cambios. No hay cambios. Bien, vale la aclaración. Valentín, se hablaba de que Mendoza, la idea en algún momento, digo, hace algunos años atrás, se hablaba de que se pensaba Mendoza como uno de los grandes centros de producción de cannabis, ¿no? Se habló mucho de eso. ¿Cuánto se avanzó en estos últimos años? Lamentablemente, muy poco. Mendoza tiene las características ideales para desarrollar la industria, pero una industria diferente a la del resto del país porque... Acá en Mendoza tenemos grandes ventajas para el cultivo orgánico. Orgánico que después trae mejores beneficios para la gente. Sí. Al no usar pesticidas, al no usar controles de plaga sintéticos. Todo el clima seco beneficia a los cultivos orgánicos. Porque no tiene un montón de plagas que existen en las zonas húmedas. Entonces eso beneficiaría a un producto de muchísima mayor calidad, que en la industria farmacéutica tiene un valor agregado excepcional. Claro. Entonces la idea es tratar de fomentar a Mendoza como una zona de cultivo orgánico de cannabis y de altísima calidad. ¿Cuántos productores hoy tiene la provincia? ¿Tienen algún dato en números ustedes? ¿Alguna estadística? No, porque eso lo maneja el Reprocam. El Reprocam. Porque todos los cultivos que se han hecho en Mendoza
sí. se han hecho bajo la ley nacional. Mendoza uh-huh. tiene una ley provincial sí. del cannabis para incentivar los proyectos de privados. Uh-huh. Los avances que han habido hasta ahora de cultivadores son asociaciones civiles, ONG, de gente que se ha asociado y gente que tiene el Reprocan que le cede a la asociación civil su derecho de cultivo uh-huh. y se va, ha ido por ese lado. Uh-huh. Lo que queremos fomentar en la Expo y que puede tener un valor agregado para Mendoza es el cannabis industrial. Ah, claro. No solo médicamente, sino tenemos otras formas de cultivar cannabis. El cannabis recupera suelo, da fibra, un montón de otros beneficios aparte de la medicina que tiene la planta. Por decirte, históricamente uno habla de cáñamo. Todas sí. las sogas que eran de los barcos en la antigüedad eran fibra de cáñamo. ¿Qué es el cáñamo? Cannabis. Cannabis. Uh-huh. Es una variedad de cannabis. Entonces, volver a esa situación donde el cannabis no solo era para consumo, sino que trae un montón de beneficios. Claro. Alimenticios también. Tiene proteína que se podría dar a animales, la semilla. Un montón de beneficios que no solo es lo que uno tiene como paradigma en la cabeza del cannabis, la flor y nada más. Y el uso medicinal. El uso medicinal. Uh-huh. El recreativo universo, y el medicinal. Un universo mucho más grande, sí. Nosotros nunca hablamos de recreativo porque el recreativo definitivamente es ilegal. Claro, pero digo, si se conoce, se conocen sí, esas dos finalidades. Por esas ¿no? dos finalidades. Uh-huh. Pero nosotros queremos hacer hincapié en que existen otras formas de cultivo de cannabis y aparte de los beneficios que trae hacerlo en Mendoza. Bueno, es como ampliar la utilidad, ¿no? Por de ese cultivo. Por eso por ahí de que puede ser una herramienta más para ampliar la matriz productiva. Ya somos una provincia con un gran enfoque en la agroindustria. Entonces, aprovechar. Vemos lugares en el mundo como California que lo ha hecho. Convive la agroindustria, la fruta, el vino y el cannabis. Uh-huh. Entonces, tratar de hacer los pasos que correspondan para que Mendoza pueda aprovechar sus ventajas e insertarse en el mundo en una industria nueva que actualmente está, según nuestro punto de vista, desaprovechada. Claro, y con obviamente con el objetivo de que crezca en la provincia de Mendoza. Sí, porque da mano de obra, da trabajo, genera tecnología, un montón de beneficios. Valentín, y digo, lo decíamos recién, esto de que en su momento se hablaba incluso de que la provincia de Mendoza era vanguardista porque, bueno, destacabas vos la ley provincial sí. más allá de la nacional y en ese momento fue como que se vio un faro, ¿no? Hablando, pensando en el cannabis como una alternativa también en esto de la diversificación de la matriz productiva en la provincia de Mendoza. Vos decías que nos hemos quedado un poco tal vez como en una especie de stand-by, lo vamos a decir, o en otro ritmo. Y esto lo digo porque hay otras provincias que han avanzado mucho. Bueno, sí, Jujuy es un ejemplo. Jujuy, La Rioja, pero esas provincias avanzaron con una sociedad del Estado. Claro, porque el Estado tiene participación directa. Sí. Mendoza nunca quiso poner por adelante los aportes de los contribuyentes. Dijo, mira, si es un negocio de privados, que lo hagan los privados. Uh-huh. El Estado se va a dedicar solo a controlar y a regular, pero no a participar en el negocio. Uh-huh. Actualmente las condiciones han ido avanzando como para que se empiecen a presentar proyectos de privados, ser analizados y avanzar en su viabilidad económica. Bueno, eso sin duda tiene que ver con iniciativas de inversión, ¿no? De privados que quieran avanzar en ese aspecto. De hecho, vienen todas las empresas de las distintas partes del país, vienen a Mendoza a ver qué va a pasar. 17 y 18 de mayo van a estar acá en Mendoza exponiendo lo que están haciendo las distintas provincias y también viendo si hay posibilidades de hacer algo más en Mendoza. Sobre todo teniendo en cuenta lo que vos repasabas, ¿no? Que la provincia de Mendoza tiene tal vez ese microclima ideal para poder avanzar en un proyecto que sí. sea un poco más orgánico. Así es, tenemos tierra, sol, agua pura, entonces ir por ese lado y tratar de fomentar la industria por ese lado. Bueno, también hablaban de capacitación, porque se entiende que aquel que ya está metido en esta producción, ya sea incluso esta autorización que tienen para el cultivo individual por una cuestión medicinal, puede recibir capacitación aquí en esta... Claro, van a haber charlas de genetistas, uh-huh. ingenieros agrónomos, expertos en insumos para el cannabis, para los cultivos, médicos, van a haber talleres de extracción, de resinas para después uso terapéutico.
Hay de todo. Realmente creo que es una oportunidad única y muy buena para invitar a todos los mendocinos que tengan alguna duda, quieran derribar algún paradigma, que se acerquen, exacto, a la Expo, que le vamos a abrir las puertas a un mundo novedoso. Talleres y foros de debate. ¿Cuál es la idea de los foros de debate, por ejemplo? Bueno, los foros de... tenemos dos cosas muy interesantes. Foros de debate, vamos a armar mesas temáticas donde la gente se va a inscribir y vamos a hablar de distintos temas, tecnología, salud, uh-huh, desarrollo, entre grupos de personas interesadas que puedan aportar todos sus conocimientos en beneficio de un posible crecimiento de la industria. Uh-huh. Y después tenemos otra área que le llamamos B2B, que es entre negocios, entre empresas, uh-huh, business to business, que hemos hecho una aplicación que hace un macheo. Están todos los expositores, uh-huh, y un interesado dice, mira, a mí me gustaría charlar con X médico. ¡Bup! Le da clic, el médico, si le interesa, también hace un macheo, ya arman una reunión, se sientan cara a cara y charlan de temas específicos. Eso nos interesa que sea tanto, claro, en posibles interesados en desarrollar el negocio, como personas que brindan herramientas para que esto avance. Proveedores, aquellos que cultiven, me parece muy interesante. Valentín, te quería preguntar un poco también lo destacado que es para aquellos que quieren saber un poquito más de cómo, las ventajas que tiene el cannabis en cuanto a lo medicinal, porque cuántas veces hemos escuchado historias de personas que tienen distintas enfermedades o trastornos y que con la medicina hasta ahora no tuvieron ningún resultado y probaron tal vez con cannabis o pueden llegar a probar con cannabis y encontrar una mejor respuesta, ¿no? Sí, lo que tiene el cannabis es que al ser más natural tiene ciertos beneficios terapéuticos, uh-huh, que es todas las investigaciones que se están avanzando. Entonces, la idea de la Expo es visualizar y hacer que la gente tome un contacto con profesionales, porque por ahí muchas veces uno lo ha escuchado de un amigo, claro, de alguien que le recomienda a la tía que use una crema, un ungüento, un aceite, sí, que sirve para dormir. Bueno, todo esto va a estar expuesto técnica y profesionalmente en la Expo. Con médicos que van a estar asesorando sobre este tema. Muy bien, me encantó. Lo repasamos entonces, Valentín. Esto va a ser 17 y 18 de mayo en el Ángel Bustelo, la primera exposición de cannabis. ¿A qué hora van a comenzar? Empiezan de 10 de la mañana a 20 horas. Con distintas actividades. Distintas actividades. Permanentemente hay charlas, conferencias y foros. Durante toda la exposición va a haber música en vivo, obviamente van a haber food trucks, uh-huh, va a haber un espacio para que la gente, un espacio recreativo, uh-huh, entonces para que todo el mundo venga, pase un buen momento y conozca un poco más y derribe de la industria, sí, tal así cual. Es. Pero lo que tengo que aclarar es que es para todo público, pero mayor de 18 años. Bien, las entradas se pueden comprar vía web, ¿dónde? Vía web en mendocan.com.ar, sí. Mendocan con doble N, que es la página, sí, web, .com.ar, o a través de una tiquetera que se llama Show Ticket. Sí. Ahí también están disponibles y obviamente presencialmente en el Ángel Bustelo. Muy bien. Bueno, recordamos entonces, 17 y 18 de mayo, falta nada, ¿no?, para poder participar de la Mendocan, la primera expo de industria del cultivo y medicina del cannabis. Valentín, muchísimas gracias por venir. Por favor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y si tienen una inquietud, ya saben, es el lugar ahí en el Ángel Bustelo. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos.